Saludo con puntual respeto a quienes integran este importante presidium y particularmente a los medios de comunicación, de radio, de televisión, de prensa escrita y prensa electrónica que se dan cita en este majestuoso Palacio de Bellas Artes y que en conjunto con la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado daremos la presentación de esta vigésima edición del Festival Internacional de Guitarra, en donde Taxco será sede, el cual se va a realizar del 23 al 28 del presente mes, del mes de julio, y merece la pena destacar algunas sedes importantes, relevantes para este importante festival y concurso, como será la Parroquia de Santa Prisqui, San Sebastián, el Centro de Enseñanza para Extranjeros, Taxco, en la exhacienda virreinal, la exhacienda del Chorrillo, la Casa Borda, que se encuentra en el centro, y algún hotel representativo, como es el Hotel Posada de la Misión. Quiero agradecer, por supuesto, que este evento pues, es coordinado por la Secretaría de Cultura Federal, el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Guerrero y, por supuesto, el Gobierno Municipal de Taxco. Quisimos hacerle homenaje a un guitarrista mexicano y se lanzó la convocatoria con los ex ganadores del concurso, gente joven, gente que ya tiene una trayectoria internacional, muchos de ellos muy destacada, y ellos fueron los que eligieron en esta ocasión al homenajeado de la edición número 20. Guitarristas como, nombro algunos, Morgan Simansky, Krishna Sol Jiménez, Cecilio Pereira, César Lara, Carlos Martínez Larrauri, Pablo Garibay, Oman Kaminsky, son guitarristas que han consolidado una carrera dentro y fuera de nuestro país. Estos 20 ganadores son los que votaron y dieron el nombre del maestro Gonzalo Salazar. Estamos presentando, de manera muy especial, porque también se presenta un disco que viene a dar testimonio de piezas que se han ido interpretando a lo largo de los años, de piezas dedicadas a Taxco, y que yo lo decía hace un momento en una entrevista, piezas que al momento de irse construyendo van generando memoria también, van generando memoria de lo que es Taxco y van generando memoria musical también de todo este periplo que ha sido los 20 años del Festival Internacional de la Guitarra, que comentaban antes de iniciar la rueda de prensa con nuestro director artístico, Juan Carlos Laguna, a quien reconocemos el gobierno del Estado y reconoce también el ayuntamiento, el no soltar este festival. Créanme que es muy importante decirlo, quienes han estado cobijando y echando para adelante todas las ediciones lo han hecho con un solo interés, y es construir un mejor país, construir mejor arte en el tema de la guitarra y darle algo hermoso a Taxco. Comentaba un poco a manera de broma que cuando se hacen este tipo de reconocimientos como los homenajes, pues muchas veces se hacen cuando uno ya está muerto o cuando ya uno no puede disfrutarlos, ¿no? Yo lo primero que hice cuando me lo comentó Juan Carlos es irme a hacer una revisión médica y pues dije, bueno, creo que estoy en buena forma, vamos adelante con esto, ¿no? No, verdaderamente cuando Juan Carlos me comentó de este reconocimiento, de esta distinción, pues quedé muy emocionado y sobre todo también por este aspecto, ¿no? Taxco se ha convertido en un semillero de la mejor manera de tocar este instrumento, que es la guitarra clásica, ¿no? Aunque todos estos jóvenes, digamos, han sido parte importante de la historia de este concurso, de este festival, y ahora son parte importante de la nueva historia de la guitarra en nuestro país. El hecho de que ellos hayan decidido otorgarme este reconocimiento, pues es un plus, porque pues los jóvenes son, siempre se dice esto, ¿no? Los jóvenes son el futuro, y pues no solamente son el futuro, son el presente, ¿no? O sea, es una oportunidad que ellos tengan voz, que tengan voto. Y pues esto se debe a que han realizado una labor
muy importante, no solamente en México, sino en todo el mundo, porque muchos de ellos ya tienen reconocimientos internacionales, y pues yo creo que eso es para mí una cosa que me enorgullece, que me llena verdaderamente de satisfacción, que estos jóvenes sepan de mi trabajo y pues que lo reconozcan, ¿no?